se realizará la procesión penitencial con la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, que se venera en el Santuario Arquidiocesano del Señor San José. Y para hablar de este evento tan importante a nivel religioso, tenemos el gusto que nos acompañe aquí en el Foro Quetzal Oscar Sáenz. Él es encargado general de esta organización religiosa. Oscar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Muchas gracias. Buenos días. No, gracias a ti por el tiempo. Háblanos de por qué se realiza esta procesión el primer jueves de Cuaresma y desde hace cuánto tiempo esto se está llevando a cabo. Perfecto, pues muchas gracias. En primer lugar, pues darle un saludo a toda la audiencia, deseándoles bendiciones a ustedes y sus familias. Este es un cortejo que se está realizando desde 1955, ya tiene bastante tiempo de salir a las calles. Inicialmente salía en horas de la madrugada del primer viernes de Cuaresma, pero posteriormente, conforme fue creciendo el cortejo y también por temas de seguridad en la misma ciudad, se trasladó a la tarde del jueves anterior, y desde entonces pues ha venido realizándose en horas de la tarde del primer jueves de Cuaresma. Es una procesión penitencial, busca de alguna manera hacer un ejercicio de oración con todos los devotos que van participando en el cortejo, y pues tenemos más o menos 4.200 cargadores y personas que participan durante las 10 horas que dura el cortejo. Dime una cosa, ¿cómo es que nace esta iniciativa para poder realizar la procesión que antes se llamaba del silencio? Pues bueno, la devoción a Jesús Nazareno de los Milagros es bastante antigua, viene desde tiempos de que la ciudad estaba en Antigua Guatemala. Sin embargo, en los años 50, el encargado general en ese tiempo, don Mario Roata, pues trata de involucrar nuevas formas de poder aumentar la devoción, y esto era a través del rezo del Vía Crucis. Y lo hizo de alguna manera bastante mística, como se hacía en esos momentos. Se llamaba del silencio porque solo salía con un redoblante, no llevaba banda ni nada. Después se fueron ya adicionando estos elementos, pero mantiene ese sentido. Es un sentido de una procesión bastante tranquila, en silencio, de oración, y lo que busca es poder empezar de buena manera el tiempo de Cuaresma. ¿A partir de qué hora sale este cortejo procesional y cuáles son los puntos que podemos tener de referencia? Vamos a estar levantando el anda a las 2:30 de la tarde. Posteriormente, pues encaminamos en las principales arterias de la zona 1. Estimamos estar alrededor de la plaza central alrededor de las 6 de la tarde. Posteriormente continuamos hacia rumbos como del Cerrito del Carmen, donde estaremos más o menos como a las 8:30 en esa parte del Cerrito y Candelaria, y estaremos haciendo retorno al templo a las 12:30 de la noche. Y tomando en cuenta que aún estamos en tiempos de emergencia, ¿no? Porque pandemia ya no, aunque sí ha sido declarado como emergencia por parte de la OMS. ¿Cuáles son las recomendaciones que da la Asociación de Jesús Nazareno para las personas que participan y acuden a ver este cortejo procesional? Que bueno, hay que decirlo, así como otras actividades, sin hablar de esa que es de la feligresía católica, que es tan importante, van a haber muchas personas que van a salir para sumarse a estos cortejos procesionales. Por supuesto. Es algo que hacemos más a nivel de recomendación con todas las personas que puedan, pues, de alguna manera tratar de ir ordenados. Siempre recomendamos el uso de mascarilla. Todas estas son recomendaciones que no son necesariamente obligatorias, pero son buenas prácticas que ayudan a mantener la buena convivencia entre todos los devotos que vayan a ir durante el cortejo y las personas que vayan a estar también participando, ¿verdad? Siempre, pues, si alguna persona no se siente bien, pues siempre le recomendamos evaluar esto previo a llegar al cortejo para no poner en riesgo a alguien más. Un mensaje ya de despedida para este espacio donde hay muchas personas que están esperando y que ya empezaron. Bueno, ayer estuvimos ya con la luz verde del miércoles de ceniza, y realmente son momentos de reflexión, de oración y por supuesto también de compartir en familia. Bueno, pues a todas las personas que nos ven, pues hacerles la cordial invitación para que puedan acercarse el día de hoy en la tarde a las principales calles de la zona 1 a poder apreciar la procesión, poder estar en un momento de reflexión, un momento en el cual también podamos aprender durante todo este tiempo a buscar esos elementos que nos permitan ser mejores personas, cada uno en su ámbito. Y sobre todo, pues desearles muchas bendiciones a ustedes de parte, digamos, de la organización, de la asociación de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros. Estamos a sus órdenes y esperamos durante la Cuaresma y en nuestras siguientes actividades poder tener el gusto de estar con ustedes y poder servirles. Oscar Sáenz, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, muchísimas Susana. Gracias por Igualmente. El tiempo. Que gracias. Tengas un excelente y bendecido día. Y bueno,